niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen. Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un video que es súper súper especial para mí. Y es un unboxing. Y por fin, ¿qué creen? Vamos a cambiar de cámara. Y vamos a grabar ahora con esta cámara que es la Rebel T6i. Y bueno, por fin la tengo. Como ustedes saben, yo siempre grababa con mi cámara de vlogs. Con la misma que hacía vlogs, hacía los videos, pero ya es hora. Y bueno, sacar los lentes. Y bueno, estoy súper, súper emocionada y quería compartir esto con ustedes. Así que lo que vamos a hacer es abrir esta cajita. Todavía no sé cómo viene, no sé qué trae, pero estoy súper, súper emocionada. Hace pocas horas acabo de comprar esta cámara. Bueno, esta cámara tiene un poquito de todo porque es mucho ahorro. Mi esposo también ayudó mucho para que me pueda comprar esta cámara porque él de a poquito cada mes me daba algo de dinero y yo iba guardando ese dinero. Y también me dio un dinero por mi cumpleaños porque ustedes y como él también sabían que yo quería muchísimo esta cámara. Y no crean que esta cámara es barata o que sea económica. Supera más de los $500, así que bueno, no es por presumir, pero sí me costó muchísimo tiempo tener una cámara así. Y pues para las que me siguen en mi canal de vlogs saben que mi cámara de vlogs ya está dañada. Y eso yo, mi esposo también sabe que la pantalla de arriba ya está muerta. Así que bueno, con él. Y pues aquí vamos a abrir esta cajita y vamos a ver cómo esta cámara. Ya. Entonces, déjenme, voy a levantar un poco mis piernas para que puedan ver lo que trae. Creo que ya salió la T7, pero bueno, no sé, aquí están los instructivos. Esta es la todo lo que tiene que ver con la, ¿cómo se llama? El manual de lo que viene y cómo es y todo eso. También trae un CD. ¿Para qué es el CD? ¿Qué comúnmente qué indican aquí? Drivers, todo lo que tenga de la cámara, el manual digital. Ah, el mismo que está aquí ya. Y el manual, el manual viene escrito creo que en todos los idiomas posibles. Trae inglés, español, los más básicos que son, bueno, inglés y español. Y bueno, viene súper protegida. Yo créanme que iba a comprar esta cámara en Amazon. También la vi en la página de Canon, pero estaba bastante costosa. Entonces miren, aquí está. Ayúdenme usted a ver. Trae, creo que el ganchito con el que te cuelgas la cámara. Y bueno, viene así. Lo voy a abrir para mostrarles. La calidad debe ser súper diferente. Después ya la vamos a probar. Y bueno, es así. Este gancho así, y bueno, ya después con ayuda de mi esposo voy a meter este gancho en donde tiene que ir. A ver, ¿qué más hay? Saquemos, saque ver. Usted otro. Eso es. Para cargar la batería. Esta que yo tengo simplemente se conecta y se carga, pero esta ya trae un cargador aparte. Y pues ahí va la batería. Este cable es. Es para la cámara USB de la cámara. A ver. Este cable es se conecta de la cámara a la computadora. Entonces me imagino que si es que tienes fotos o cosas aquí, con este cable puedes pasar, ¿no? A la computadora. Ok, mis amores, como saben, igual para las que me siguen en mi canal de vlog saben que estoy súper enferma. Ya estoy un poquito mejor, pero cuando hablo demasiado me pica la garganta y me cogen unos ataques de tos horrible. Miren, esta es la batería. Esta es la batería y bueno, todo viene en funda, todo viene, o sea, bien empacadito. Y eso va
Y bueno, y mientras hacemos el video, vamos a poner a cargar esto para que después podamos probar. Así que bueno, mi esposo va a cargar eso. Hasta mientras, para después les voy a mostrar cómo es el cambio de la calidad de esto a esto. Bueno, aquí es lo más importante de una cámara, que es el lente. El lente cambia absolutamente todo lo de la cámara. Este lente es de 18-55 mm. Este es de lente, viene con su tapita. Ay, hasta me da como cosas tocar. Este es así, es súper, súper diferente. Ay, ya no puedo poner esto. Ok. Y ¿qué más trae? Esta es la parte de atrás, en donde se conecta a la cámara. Y miren, ya no hay nada aquí. Y aquí está la cámara. No saben cuánto tiempo quise tener una cámara así. Yo soñaba con la T5i. Imagínense que ya tengo la 7, la 6. Con la 7, pero no, me conformo muchísimo con esta, de verdad. Es como de color mate. La mejor parte de esta cámara es que puedes incorporar un micrófono externo que lo conectas aquí, son como esos así largos. Y bueno, eso yo la verdad ahorita como que no quiero, o bueno, sí quiero, pero está bien si no lo puedo tener. Sé que no son muy costosos, pero bueno, no importa. Miren, tiene aquí la pantalla, y esta pantalla amo porque esta pantalla se gira. Oh, tengo miedo. No, para acá. Ah, sí. Se gira. Entonces tú puedes mirarte aquí lo que estás haciendo. Y ese es el problema que tengo con esta ahorita, que de mucho uso ya no funciona. Entonces, ¿qué más puede ver usted aquí? Esto de aquí. Creo que sí, no sé. Está, no sé si es que tiene una flash, la verdad. Si es que tiene flash. Creo que no tiene flash. No, sí, mire. No sé. Ok, este de aquí se le pone en estas cositas de aquí, ajá, va ahí. Y bueno, eso es cuando quieres sacar tu cámara para llevar afuera, cuando quieres tomarte fotos y cosas así. Pero la verdad no sé si es que use esta cámara para... Mis amores, otro ataque de tos, lo siento muchísimo, pero me pica mucho la garganta cuando hablo y hablo. Ok, ahí tiene ya mi esposo la cámara. Y vamos a poner el lente. Tienen que girar esto. Esta es la como un protector, porque si ustedes topan esto con el dedo, créanme que ya me pasó con esta, porque esta también tiene lentes intercambiables y cambia totalmente. Ok, ahí está ya lista. Yo creo que es súper importante acomodar los settings de la cámara, porque en eso también cambia muchísimo la perspectiva de cómo se va a ver. A veces puedes tener un enfoque totalmente, no a veces, siempre un enfoque totalmente diferente. Y bueno, yo personalmente les recomiendo que si es que ustedes están empezando en YouTube, empiecen con una cámara que no sea tan costosa, porque cuando yo empecé a hacer mis primeros videos hace un año y medio o dos años, ya no me acuerdo, yo grababa con mi celular. Después mi esposo me compró esta cámara con la que estoy grabando ahorita, que es la Sony Alpha 510, ¿sí? No, 5100. Y pues con esta cámara ya vengo grabando muchísimo tiempo, creo que un año y medio o un año. Y miren, se ve tan bonita esta cámara. Les voy a hacer un zoom para que ustedes puedan ver cómo se ve de cerca, ¿ok? Ya, ok, mis amores, miren, aquí está el lente.
esto es lo que les mostraba, que es la parte donde este es el protector de esta cámara con la que estoy grabando. Se me perdió por, y esta tampoco no tiene, saben, tener como un hilito que cuelga aquí para que no se vaya a perder. Pero bueno, la tapa es muy importante para cubrir la luna, que es, o sea, lo básico para que no salga rayado ni nada. Esta parte de aquí, no sé para qué servirá, la verdad. Esto de aquí es del zoom. Tiene ya su zoom incorporado. No sé de cuánto alcance sea, la verdad. Aquí dice de 18, 24, 35, 55. Ah, ok. Entonces creo que el zoom es eso. En la parte de aquí tiene dos on y off, que dice estabilizador, creo. Estabilizador. Ok. Aquí sí, dice el estabilizador. Bueno, mil disculpas por mis uñas, mis amores, pero están en proceso de recuperación. Esta es la parte donde va el micrófono. Este es el micrófono, lo que yo les mencionaba, que va la parte del micrófono externo, el cual lo conectas aquí y van a poner aquí encima su micrófono en caso de que tengan acceso a una cámara de estas, pueden tener un micrófono externo. Y después, ¿dónde va la memoria? Creo que la memoria aquí. ¿Sí? ¿De qué porte cree que sea la memoria para esta? Más duro, vale, no se escucha. Micrófono, no sé qué será eso. Ay, para la memoria. Esta no es HDMI, ¿no? No. Es de cable para la televisión. Ok. Aquí, card. Ok. En esta parte de aquí va la memoria. ¿Puede ver de qué porte es o...? Creo que son las estándar, las que son como... Ok, mis amores, vamos a probar si es que la memoria es la memoria estándar, porque es la que va aquí. Voy a probar rapidito con la que tengo en la cámara, con la que estoy grabando ahorita. Solamente voy a insertar esa y al ratito les aviso si es que es o no es, ¿ok? Ok, mis amores, ya probamos y sí es la... SD card. Esa es la que van a necesitar. Para esta, comúnmente, la mayoría de cámaras de estas de Canon funcionan con esas memorias. La que yo tengo es de 64 GB y créanme que a veces, o la mayoría de tiempo, borro y borro y borro y borro videos. También mi esposo, todavía no hemos ordenado, pero él me va a comprar un disco externo para poder conectar a mi laptop, porque no tengo ningún video de los que grabo. Sinceramente, todos los videos he borrado porque no me alcanza. Así que bueno, ya se cargó un poquito la batería, así que vamos a cambiar y ustedes van a ver la diferencia de esta imagen a esta imagen, y después aquí abajo en los comentarios me van a decir qué tal les pareció, si es que creen que vale la pena haber cambiado de cámara. Y pues yo espero que sí, porque de verdad, cuando tú te haces un maquillaje o quieres hacer algún tipo de videos que puedan ver ustedes realmente la imagen como se ve, pues yo creo que una cámara de estas sí vale la pena. Como les dije, si es que ustedes están empezando YouTube, no compren una cámara tan costosa porque no saben si les va a gustar, si no les va a gustar y eso. Y aparte de eso, no es solo la cámara, son las luces. Y bueno, el escenario ya depende de cada uno. Puede ser hasta incluso, yo que sé, en una terraza, en lo que sea. Pero, como les digo, estas cositas sí van de a poquito, Créanme, yo tengo una luz y pero mis videos por eso no se ven muy buenos. Espero ir comprando una diferentes luces también. Eso depende qué luces quieras, cuánto cuesta cada luz. Y bueno, también es dinero, así que... De a poquito puedes ir mejorando y puedes ir cambiando. Así que bueno, vamos a ver el cambio de imagen y vamos a ver cómo se ve con esta cámara.
Y bueno, mis amores, bueno, ahora sí se me va a hacer súper difícil porque estoy acostumbrada a ver acá. Y pues como la pantalla de la cámara la tengo aquí, ahora voy a estar como que así y parece que no estuviera hablando con ustedes. Estoy muy emocionada. No sé qué tan diferente se vea, pero creo que sí se ve. Bueno, esta es la nueva imagen que van a ver de ahora en adelante. Probablemente tenga que cambiar los settings o algo así. Bueno, de a poquito voy a ir aprendiendo eso para mejorar la imagen y la luz y todas esas cosas. También depende muchísimo de la luz que se tenga alrededor. Y bueno, de a poquito, solo tengan un poco de paciencia. Estoy muy emocionada porque me puedo ver ahí, pero bueno, hay que enfocarse a hablarle al lente. Y sí, estoy feliz. Otra cosa que no les dijimos, y bueno, lo descubrimos ahorita que prendimos la cámara, es que la pantalla es táctil, ¿cierto? Todas las cositas que, pues, como el tiempo, la fecha y eso, para poder cambiar estábamos apretando los botones y nos dimos cuenta que es táctil. Y bueno, espero que les guste esta imagen. Prometo mejorar también un poco ya las luces. Y bueno, mi esposo, él está viendo su cara aquí. Y bueno, como les digo, tengo que acostumbrarme porque durante mucho tiempo hablé hasta, o sea, viendo en la parte de arriba. Entonces ahora es como que mis ojos se van al lado de donde está la pantallita esta. Pero nada, mis amores, espero les guste muchísimo este cambio de imagen. Estoy muy, muy, muy feliz con esta nueva cámara. Si es que de a poquito ya voy con ayuda de mi esposo por ahí probando o, no sé, dañando. Se puede ver qué onda, a ver cómo es que funciona esto. Quiero mostrarles cuál es la cámara que yo utilizaba anteriormente. Esta es la cámara con la que estaba grabando antes. Esta es la Sony Alpha 5100, ¿sí? Y lo que les digo que pasaba era que, miren, ahí está la cámara prendida. Y miren, el momento en que yo voy a girar, la pantalla se apaga y miren, miren. Ahí se apaga y tengo que... Lo siento. Tengo que mover para que se prenda. No sé si es algún sensor que trae esta cosa, pero espero que ya... No sé si es que... Preguntar en Best Buy si es que pueden arreglar esta cosa o dejarla ahí. Porque simplemente si es que la prendo, funciona. Funciona súper bien, no tiene ningún problema. Pero el problema es cuando giro la pantalla. Pero bueno, eso ya es otra cosa muy aparte. Y bueno, esto ha sido todo por este unboxing. Y estoy muy, muy, muy feliz. Ya no, ya no quiero perder más tiempo. Y para poder hacer videos con esta cámara y poder, no sé, probar nuevas cosas, nuevos videos, no sé. Bueno, y no bien a mi esposo porque está ahí hipnotizado con su PlayStation que lo tiene ahí al frente. Pero bueno, quería que él esté aquí porque, él aportó un granito de arena para poder, que yo tenga tener esta cámara. La verdad no sabía que me iba a comprar la cámara hoy, porque hoy es Black Friday aquí en los Estados Unidos. Y la verdad, cuando vi el precio de la cámara, mi esposo me había mandado una foto de otra cámara, que era la Nikon. Pero cuando yo vi el precio de esta cámara, yo dije, no, yo quiero esta cámara. Y bueno, como les dije, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo ahorrar el dinero para y bueno, estoy súper feliz. Tal vez con el tiempo ya pueda tener el micrófono y pueda ya, ustedes pueden escuchar diferente. Pero bueno, mientras tanto estoy muy satisfecha con esto. Espero a ustedes les guste esta nueva imagen. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden darle like, suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Y pasar por todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,
y Snapchat, si es que por ahí no olvidé alguna, y Twitter también. Y no se olviden también que el sorteo está pronto de terminar, y si es que todavía ustedes no han participado, vayan a hacerlo. Así que mil gracias por ser parte de esta nueva adquisición para todas nosotras. Y cualquier comentario, cualquier pregunta en la cajita de comentarios. Les voy a dejar el link de la cámara para que sepan cuál es. Y si es que a ustedes por ahí les interesa. Así que muchas gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.